Es una alegría poder estar hoy así, en Cañada, acompañándoos en estas festes en honor a San Cristóbal y a la Mare de Déu del Carmen, que en tanta alegría y en tanta devoción y en tanta festa, como es pot percibir en la bien, visqueu. Saludo en primer lloc a l'Imortil, párroco de esta parroquia, y a los demás retors que han vingut avui a acompañaros en esta festa, señor alcalde Rafael, de toda la corporación municipal, al presidente y a la Junta de la Asociación de la Verge del Carmen, a los mayordomos, a la Reina Mayor y a la Junta y a la Reina Infantil y a los Corts d'Honor de les dos. Tengo una careta ya, pobres, me ha quedado un rato, sabeu. Así. Ánimo, te va a ir. Y también a los representantes de las cofradías y las parroquias de Villena, de Villar, del Campo de Mirra y de Beneixama. Cada uno de nosotros aquí estamos hoy por una circunstancia. Algunos siguiendo la tradición de padres, abuelos y tantos habitantes de estos pueblos y de este pueblo de Cañada, que se han puesto cada 16 de julio, desde hace más de 100 años, a los pies de la Virgen para implorar su protección, para dar gracias por sus favores, para mirar y descansar su corazón, para implorar su intercesión en medio de las necesidades. Otros porque este año, pues por la edad que teníais, os tocaba y habéis aceptado y aquí estáis, viniendo, viviendo todos los actos, viviendo de una manera distinta y con intensidad las fiestas de vuestro pueblo. Otros porque se han elegido para cargos públicos y con responsabilidad venís a representar a todo el pueblo en las fiestas de su patrona. Otros de pueblos vecinos habéis venido a acompañar. Cada uno estamos aquí por una circunstancia. Pero mirad, es muy importante que hoy descubramos que ninguno de los que estamos aquí por casualidad. Mira, la Virgen María, en su advocación del Carmen, a la Mare de Déu del Carmen, se la conoce como la estrella de los mares. Pero aquí el mar nos queda un poco lejos, ¿verdad? Estamos más bien en secano. Tendríamos que dar un paseillo para ir a la playa o para ir a tantos pueblos de Alicante, de Valencia y de Murcia que hoy están celebrando a la Virgen y que la llevan en sus barcos, en sus barcas, en procesión. Sin embargo, la estrella también es importante en la montaña y en la tierra. Mirad, me he cogido una semana de vacaciones a finales de agosto. Y voy a irme con tres amigos a empezar la gran ruta 11 por los Pirineos. O sea, por mí que no me pase nada, ¿eh? ¿Por qué os cuento esto? Porque yo he caminado por la montaña, pues como cualquiera de los que estamos aquí he podido caminar por el monte, ¿eh? Y el año pasado sí que empecé una pequeña ruta por los Pirineos. Y entonces quise buscar algunas cosas. Decir, oye, vamos a recordar aquello que nos enseñaban en el colegio, en educación física, si dábamos algo de senderismo, para no perdernos por la montaña. ¿Qué pasa si me pierdo y qué pasa si me pierdo de noche? Bueno, pues tanto en el mar como en el monte, el que poco sabe, al menos sabe que existe una estrella que se llama la estrella polar, ¿verdad? Que es la estrella que más brilla en el cielo, la más cercana al polo norte, que nos marca ¿dónde está el norte? Y entonces nos hace recuperar los puntos de referencia. El que anda perdido, si conoce un poquito del cielo y es una noche mínimamente despejada, sabe que puede levantar su mirada hacia el cielo y cogiendo la estrella polar como referencia, reorientarse. Y si ya tienes un mapa y una brújula, de categoría, ¿eh? Porque entonces puede ser fácil que recuperes el camino que no debías haber perdido. Y incluso en algunas ocasiones, que salves la vida. Y es que, mirad, de alguna manera, todos en nuestra vida experimentamos lo que es caminar en medio de la noche. Sé que estamos en un día de fiesta y que nos gusta hablar de cosas bonitas, nos gusta estar contentos. Luego vamos a tener la mascletá, luego comeremos, beberemos, no sé qué más actos tenéis. Bajasteis a la Virgen de la Ermita hace 2 días, mañana será la subida, seguro que es un día también grande de fiesta. Pero es verdad que en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, aunque vayamos de punta en blanco, incluso pasando calor, llevemos la americana perfecta o el vestido perfecto,
o el traje regional perfecto y el escapulario bien puesto, en el corazón de cada uno de nosotros muchas veces acecha la noche. Solo Dios sabe lo que cada uno de nosotros estamos viviendo. A veces es la noche de la tristeza por la ausencia de alguna persona que el año pasado o hace unos años estaba celebrando estas fiestas con nosotros y hoy no está. Y su sitio en la mesa está vacío. A veces es la noche de la enfermedad que ha golpeado a nuestra familia de cerca. Un cáncer, una demencia, un Alzheimer o tantas otras cosas. A veces es la noche de una ruptura familiar, de un divorcio, de una dificultad en casa, de unos hermanos que después de la muerte de los padres se han dejado de hablar por culpa del dinero. A lo mejor es la noche de que has sido tratado injustamente, de que alguien ha hablado mal de ti, de que se han dicho cosas que no se deberían haber dicho. A lo mejor es la noche de tu propio estado de ánimo, de esa ansiedad que te golpea mañana y noche, de esa depresión que hace que muchas veces no tengas ánimo de salir adelante, que sientas que no tienes fuerzas para seguir luchando y afrontando los problemas. A veces es la noche de la mentira o la noche de tus propios pecados, de ese vicio, de esa adicción que te bloquea, que te atenaza, de esa pereza que hace que no puedas hacer lo que tienes que hacer cada día y que eches siempre la culpa a los demás. A lo mejor es de ese odio a ti mismo o de ese autodesprecio. A lo mejor es la noche de los enfrentamientos por política o por otras causas. A lo mejor es la noche de la ira que aparece en tu casa, de los gritos, del desprecio o incluso de la violencia física que nadie conoce. A lo mejor es la noche. Tú sabrás qué noches hay en tu vida y qué traes hoy en tu corazón aquí. A lo mejor es la noche, los más pequeños, los que estáis en la adolescencia, ¿cuántos años tenéis? ¿16 o 18? 19, perdón. A lo mejor es la noche de esa soledad que tantas veces sientes, de que sientes que en el fondo nunca eres suficiente para tus padres, para los chicos, para los profesores, para tus amigas, para la presión de las redes sociales. No eres suficientemente inteligente, no eres suficientemente guapa, no eres suficientemente atlética, no eres suficientemente simpática, no eres suficientemente. Pues mirad, en medio de las noches que cada uno traemos en nosotros y en medio de tantas noches que acechan nuestra humanidad, aunque haya sido un poco, ha habido un rayo de luz el domingo por la noche, pero seguimos en tantas noches, en medio de tantas noches, en nuestras casas, en nuestras ciudades, en nuestro país y en nuestros mundos, de tanta gente que sufre, en medio de esta noche amanece una estrella. La Virgen María es la estrella que nos ha regalado Jesucristo para saber cómo vivir esta vida, para saber cómo vivir esta vida llegando a buen puerto. Es la estrella que en medio de la noche nos anuncia que el sol va a volver a salir, nos habla de un nuevo amanecer. Nos habla del amanecer del amor de Dios. El sol representa a Jesucristo en el Evangelio. Este sol que nace de lo alto, dice el cántico de Zacarías, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Los cristianos, el pueblo de Dios, los hijos de Dios que hemos recibido a María como madre al pie de la cruz, hemos descubierto en ella nuestra abogada, nuestra defensora, nuestra intercesora, hemos descubierto en ella el consuelo, hemos descubierto en ella un signo de esperanza en medio de las noches de nuestra vida. En medio de la noche que estás pasando, yo te invito a que en esta mañana, en medio del calor, en medio de esta misa, que es más larga que de normal, en medio de esta solemnidad, de estos cantos a los que has sido invitados, de esta palabra que se ha proclamado y que se te ha dicho, alégrate. Alégrate porque el Señor está en medio de ti. Levanta tu mirada, mira la estrella. Porque María quiere traerte algo muy especial, que es el amor de Dios a tu vida. Quiere hacerte descubrir que no estás en este mundo por casualidad, que tienes un Padre que te ha creado porque te ama. Quiere mostrarte que por oscura que sea la noche, decía San Francisco de Asís,
que solamente la luz de una cerilla, con solo la luz de una cerilla se rompen las tinieblas del mundo entero. No sé si os habéis dado cuenta alguna vez, si habéis intentado hacer una sala completamente oscura, 100%, es muy difícil. Siempre hay una rendija de luz, siempre hay un brillo, siempre hay algo. Sin embargo, si estás en un lugar de oscuro y enciendes solamente una vela, como hacemos en la iglesia en la vigilia pascual, de repente la oscuridad ya no es oscuridad. Y si te quedas un rato mirando, ya empiezas a reconocer los objetos, los espacios, las personas. Hay una luz en medio de la noche y es la luz del amor de Dios. Es la luz de que incluso tus pecados, incluso los más ocultos, incluso aquellos por los que has desistido y a lo mejor hace 1, 2, 5, 20 o 40 años que no te confiesas, si te pones en manos del Señor, tienen perdón. Hay un nuevo comienzo, hay una nueva esperanza. Trae al altar, a los pies de María, en este día, todas las noches que acechan tu corazón, todas las tristezas, angustias, miedos y pecados, y pídele: María, enséñame a vivir, enséñame a amar a Jesús como tú lo has amado y como tú lo amas. Enséñame a amar a mis hermanos como tú has amado a los discípulos que Jesús te regaló como hijos. Enséñame a obedecer a Dios como tú ¿Cómo se dice? ¿Obedeciste? No. ¿Obedeciste? Me suena raro. Como tú obedeciste la palabra del ángel que te venía de Dios. Enséñame a coger la fuerza del Espíritu Santo, sus dones y sus frutos, que son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la prudencia, el dominio de sí, la fe, la esperanza, como tú lo acogiste y brotó en ti. Enséñame a imitarte, a caminar contigo este camino de la vida para de tu mano llegar al cielo. Llevamos hoy puesto muchos, y algunos lo llevamos siempre dentro de la camisa, el escapulario de la Virgen del Carmen, este signo de la ternura y del amor de María que ella entregó a San Simón Stock en el siglo XIII, un 16 de julio. Un signo de la presencia de María en nuestras vidas, un signo de que ella no nos abandona, un signo de que hemos sido bautizados, de que hemos sido perdonados de los pecados, de que no somos uno cualquiera, de que somos hijos, hijas, amados de Dios, nacidos para el cielo. Hay esperanza. No vais a alargarme más, porque no sé cuán de rato porte. Y después me arriben WhatsApp diciendo: el Papa di que en 20 minutos ya prou. Pero mirad, me gustaría terminar con unas palabras de un gran santo, San Bernardo de Claraval, que amó y enseñó a muchos a amar a la Virgen. Si no sabes amar a Dios, si te sientes lejos de Él, mira a María, que ella te llevará a Jesús. Si alguien en la iglesia te ha hecho daño, si te has escandalizado por un desencuentro con un sacerdote, con alguien de la iglesia, con un catequista, mira a María, que ella te volverá a casa. Si no sabes cómo ser padre, cómo ser madre, cómo ser hija, hijo, cómo ser hermana, amiga, cómo ser mujer en medio de este mundo tan confuso, mira a María y aprenderás lo que es vivir en plenitud. Aprenderás lo que es vivir al máximo, lo que es ser humano, lo que es ser persona, lo que es ser hija, lo que es ser hijo de Dios. Ábrele tu corazón, pídele que te acompañe. Dice San Bernardo: o tú, que te sientes lejos de la tierra firme, arrastrado por las olas de este mundo, en medio de las borrascas y de las tempestades, si no quieres zozobrar, no quites los ojos de la luz de esta estrella. Invoca a María. Si se levantan los vientos de las tentaciones y tropiezas en los escollos de las tribulaciones, mira la estrella, llama a María. Si eres agitado por las ondas de la soberbia, si de la detracción, si de la ambición, si de la emulación, mira la estrella, llama a María. Si la ira o la avaricia o la impureza impelen violentamente la navecilla de tu alma, mira a María. Si turbado a la memoria de la enormidad de tus crímenes, confuso a la vista de la fealdad de tu conciencia, aterrado a la idea del horror del juicio, comienzas a ser sumido en la cima del suelo de la tristeza, en los abismos de la desesperación, piensa en María. En los peligros,
En las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María. No se aparte María de tu boca, no se aparte María de tu corazón. Y para conseguir los sufragios de su intercesión, no te desvíes de los ejemplos de su virtud. No te extraviarás si la sigues, no desesperarás si le ruegas, no te perderás si en ella piensas. Si ella te tiende su mano, no caerás. Si te protege, nada tendrás que temer. No te fatigarás si ella es tu guía. Llegarás felizmente al puerto. Si ella te ama,